existen comunidades rurales que trabajan para satisfacer sus propias necesidades por medio de una práctica ancestral como la recolección de productos forestales no madereros, actividad que es realizada principalmente por mujeres. Por ello, nace la inquietud de realizar una gira tecnológica que apunta a recrear diversas experiencias de mujeres recolectoras en torno a la producción forestal no maderera, buscando aportar al conocimiento y adquisición de técnicas para la transformación tecnológica de estos productos. Mucha gente ha ido a China y ha llegado con sus productos y los chinos compran. La cera y lo mezclamos para lo que es reumatismo, en vez de desarticarse. Estuvimos sacando un poquito de lo que se... Medicina natural. La medicina natural, pero ya a crema no tan dolorosa. Ahora le dimos aromas, por ejemplo, le colocamos a la crema de ortiga, le colocamos el eucalipto, que va un poquito acompañado por problemas para la astritis, para problemas de circulación y todo eso. Después lo mezclamos con propóleo, también hicimos lo mismo, sacamos el propóleo, mezclamos la crema, el propóleo, bueno, un como antibiótico natural, que es para cuando hay demasiada grasitud, infecciones, y el aceite lo usamos como medio de transporte, que le llaman la... Por ejemplo, cuando tienes que comprar un champú y se trae un poquito de jojoba, ese aceite de jojoba es el medio de transporte para que penetre en el cabello, esos son medios de transporte los aceites. Después de luchar tiempo, uno podría revisar diagnósticos de 10 años atrás, de 6, de 7. El sueño era poder deshidratar estos productos que en otras partes nosotros escuchábamos que se vendían, se deshidrataban. Este proceso que se va desarrollando en ese tiempo, de repente yo creo que la gente no... Y por las partes que se buscaron algunos financiamientos, era como muy arriesgado poner recursos en una organización que no es sólida. O sea, quiero ser bien honesto en decirlo, porque cuando usted tiene conflicto dentro de la organización, cualquier recurso, cualquier proyecto que ponga, se tenga por seguro que se le va a quebrar. Porque los miembros de la organización están más preocupados del conflicto que del proyecto. Y es una cosa cultural nuestra, tenemos que saber vivir con ella, porque sobre todo en el campo no hay mucho de qué conversar y la gente le gusta más el cagüín que las cosas constructivas. No hemos entrado en el proceso de comercialización de estos productos, porque ellos están, lo que no les han contado a ustedes, podrían contarles cómo están organizados con los distintos y coordinados con los distintos grupos. Y ahí nosotros entusiasmamos y encontramos un proyecto fósil, donde fuimos padecidas y de ahí lo construyeron una estufa que aquí cuando ya fuimos a construir la estufa ya quedábamos 6. Entonces ahí se lo hizo una estufa para y nos dijeron que se podían hacer más cosas. Entonces, porque él había hecho ya y ya lo llevaron a ver allá a la Universidad de Concepción y ahí era un montón de productos que hacían. Lo iban a embargar, nos decían hasta el suelo. Todas las cosas lo hacían. No, y nosotros de repente caíamos, creíamos eso. Y después venía la señorita de Codesal que nos aceptaban cosas. No, lo decían, no le crean. Ustedes tienen que creerlos a nosotros, decíamos. Y de ahí empezamos nosotros. De ahí ya salimos, fuimos invitadas a muestras. Los primeros productos nosotros fuimos invitadas a Santiago, me acuerdo. Nos llevaron los productos y se vendieron todos. Primero empezamos como con 5 o 10 bolsitas a llevar a muestra, o de cada cosa. Y ahora hacemos acá. ¿Y ahora tienen un secador comunitario? Sí, ahora pero todavía no hemos trabajado, no hemos hecho funcionar. Está recién terminado, se terminó ayer, ¿Está nuevito? Sí, está nuevito. Así que todo lo que nosotros tenemos aquí lo hacemos en los hornos de la casa. Así que fue bonito porque en realidad hemos conocido muchas partes, son bastante conocidas en otras partes y también porque antes éramos tímidas y que tampoco nos costaba como para hablar así, entonces sí. Esto nos ha servido de mucho como para civilizarnos. Que las mujeres puedan potenciar el trabajo que realizan
contribuye al fortalecimiento cultural mapuche, validando el principio de la búsqueda del estar bien en forma integral, donde la naturaleza provee de los insumos necesarios para ello sin dañarlo. Caigan. Yeah. Se supone que vamos a tener plantas en crecimiento, pero va a ser abajo, ¿verdad? En plata banda. No, así ya no es. Porque aquí ya no se va a sentar. Y de ahí se saca afuera, ya cuando tengo unos 20 centímetros, se saca afuera. Es que yo estoy en un proyecto recién con eso, entonces ya tengo 3 meses en invernadero, una estrellita, y saben que se están pudriendo y no les nace la raíz. Ah, tiene mucha agua. Allá compramos las cosas que ahora para que... Cada vez íbamos quedando con menos follaje porque el valor que ellos nos daban era muy poco de plata. Ojalá un día nunca que podamos tener un mercado seguro, fijo de los follajes y extraer de todo, o sea, lo que sea, trabajamos con la multa, nunca perder, ¿cierto?, ese interés en seguir vendiendo, traer también mosquetas. Y también la organización se dedica a la artesanía en lana. Y queremos más aspiraciones para eso, o sea, más logros. Eso sería nuestra mayor expectativa. Y el hecho de ver acá cómo están trabajando en la forma de organización, están logrando cosas. Y eso que les cuesta mucho más, o sea, ustedes, yo he visto que los recursos, si no tienen como los recursos naturales en gran cantidad, y los están sabiendo aprovechar, entonces para mí eso va a ser súper importante, poder sacar la enseñanza que nos están dando nosotros.